Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Seguimos con las aperturas ya de esta temporada cromera 2017-2018 que ya ha comenzado. Ya comenzamos con chicle, con los chicles de la liga. Seguimos con la liga este, con la revista Jugón y todos los cromos y tal. Y ahora un poco lo que le llaman el patito feo, ¿no? De las colecciones de Panini, la que es un poquito menos querida, que es MGK, Mega Cracks. La colección de trading cards, de tarjetas, no son stickers, son tarjetas, cartas, vale, cartas. Aquí tenemos el pack de inicio, que son 7 euros, un poco más caro que... A ver si lo pone por aquí, lo veis por ahí. Archivador, 7 euros. Es que esto es enorme, esto es enorme. Y el plano no me da para más. Archivador con 4 sobres, con 24 trading cards y 3 cards de edición limitada gratis. 7 euros este pack de inicio, que vamos a abrir ahora mismo. Vamos a quitarlo del cartón. Bueno, ya lo tenemos aquí, el pack de inicio. Y una cosa a tener en cuenta aquí en este cartón es que pone aquí la única colección oficial de trading cards de la Liga Santander 2017-2018. Estos son dos cosas. Significa que, bueno, seguro que ya muchos lo sabréis, pero Mundicromo, nuestra editorial española Mundicromo, este año tampoco va a sacar sus habituales de tarjetas, también sus cartas, lo que le llaman la Liga Quiz, con esas preguntas que traen por detrás. Es una pena que vayamos perdiendo más colecciones los coleccionistas, pero bueno, eso que toca en Mundicromo creo que ya no volverá a editar más cromos de la liga, o de tarjetas, o cartas, como le queréis llamar. Y luego después, parece ser que alguien, algún youtuber por ahí adelante ha dicho que, ¿cómo va a ser? ¿Cómo pone Panini aquí que la única colección oficial de trading cards de la Liga Santander? Y luego, ¿y Adrenalin? ¿Adrenalin qué es? Adrenalin es un juego. Adrenalin es un juego. A ver si nos enteramos que alguno va de periodista por youtuber y no se entera de la vaina. Aquí estamos con la única colección de trading cards de la Liga Santander, Mega Cracks. Vamos a abrir el starter pack con el archivador ya habitual de todos los años. Y vamos a ver el diseño de las cartas, que es algo que me tiene bastante, bastante intrigado. Se ha visto algún avance por ahí y yo creo que ha mejorado, por lo que he visto, algo ha mejorado el diseño. Vamos a ver, abrimos esto por aquí. Y aquí lo tenemos, me gusta el diseño de la portada, está muy chulo, por lo menos no sale Neymar, que es un punto a favor. Tenemos a Yago Aspas, Diego López, Guillermo Mendy, tenemos aquí a Jackie Williams, Sergio Ramos, bueno, etcétera. Tenemos aquí varios jugadores en la portada. Y en la contraportada, pues tenemos algunos ejemplos de varias fichas. All Stars de la Liga, que son una serie nueva. Tenemos Panini Generation, que es otra serie nueva. Y tenemos Leyendas, que es otra serie nueva. O sea, renombrado todos los cromos de la colección anterior de Mega Cracks, como los Mega Héroes y todo eso que había anteriormente, pues los han renovado. Y tenemos, vamos a ver, tenemos aquí estas cartas que han venido de regalo con un starter pack, que son, como veis, brillantes y se llaman Mega Jugones. Tenemos aquí a Griezmann, edición limitada, Mega Jugón, unos brillos ahí espectaculares, muy bien, muy currada la carta. Y por detrás, bueno, una pequeña descripción de la carta de Griezmann, ahí está. Tenemos por aquí, por el otro lado, a Andrés Iniesta, como no podía ser otra forma, en el FC Barcelona. También igual ahí con el FC Barcelona. Y Isco en el Real Madrid. Isco en el Real Madrid, ahí está. En vez de poner, pues, Cristiano Ronaldo o Bale o uno de estos, pues han optado por poner a Isco, que me parece muy bien. Esas son las tres cartas de edición limitada que vienen con el starter pack de Mega Cracks. Tres cartas mega jugones. Y cuatro sobres, que era lo que prometía el pack de inicio. 70 céntimos, igual que los cromos de Liga Este. Y creo que vienen, pues, 6 cartas, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, vienen 6 trading cards. Aquí está. Son 540 en total la colección. Y son 400 cartas regulares, 20 leyendas, 40 All-Stars, 20 Panini Generation y 60 fichajes. Yo creo, a mí me da buena pinta. Yo creo que va a salir bien esta colección de Mega Cracks. Va a mejorar con respecto al año pasado.
y tengo muchas esperanzas puestas en ella. Aparte, yo tengo una predilección especial por las cartas antes que por los cromos. Y creo que este año va a mejorar la cosa con Mega Cracks. Empezamos con el primer sobre y tenemos aquí primera carta de Mega Cracks aquí en el canal de Papadri, que es esta carta Panini Generations de Diego Rico con el Leganés. Ahí está. Una peculiaridad es este difuminado que tiene aquí en el borde y que es la foto completa, ¿no? No, prácticamente no tiene ningún reborde así bastante contundente. Y su posición en el campo, veis por ahí, etcétera, etcétera, con su número. Carta Panini Generation, aquí está, de Diego Rico. Después tenemos como cartas base, tenemos a Joel en el Eibar, el diseño que me parece espectacular, ¿eh? Espectacular. Tenemos aquí a Cristiano Ronaldo, nos toca el primer sobre Cristiano Ronaldo en su carta base, pero ahí está Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Es que están muy chulas estas cartas. Aquí está, con la foto de DNI por detrás, altura 1,84, peso 75, con sus datos, datos de la temporada pasada y su equipo de procedencia. Antes venía un cuadro aquí con todos los equipos donde estuvo el jugador, ahora han optado por meter más espacio. Y está muy bien, me gusta mucho la verdad. Y el primer jugador del Deportivo que también nos toca en este sobre, que es Raúl Alventosa, ahí está. Me gusta. Ibai Gómez del Alavés y tenemos el escudo del Betis en brillo. Ahí está. El escudo del Betis brillante con los datos del club de Heliópolis. Muy bien, me gusta esto de Mega Cracks. Me gusta, la voy a coleccionar, chicos, la voy a coleccionar. Ya os iré diciendo, a ver, porque estoy barajando una opción para poder hacer intercambios con todos vosotros, que ya os mantendré informados de cómo poder hacerlo y tenerlo ordenado, pero voy a hacerme la cracks, me gusta esta colección. Cuanto pueda voy a comprar la caja, que aquí en Galicia todavía no han llegado. Muniain, tenemos aquí en el siguiente sobre a Muniain del Athletic Club de Bilbao. Tenemos carta, ¡ojo! ¡Carta leyenda! La primera carta leyenda. Y me toca del Deportivo, pero es Alex Bergantiños, que se ha marchado al Sporting de Gijón cedido. Ah, ya tenemos el primer fail. Tenemos el primer fail de esta carta, que es muy bonita, me encanta, aparte de un símbolo del deportivismo como es Alex Bergantiños, pero está desactualizada. Ahí está, pues van a tener que sacar una carta bis de la leyenda del Deportivo porque, no sé, pondrá a Mosquera o algo así, alguien así, porque no. Alex Bergantiños me parece a mí que ya no vale para esta colección. Bueno, lo dejamos por aquí, aparte. Y continuamos, ¡ojo, ojo, ojo! ¡Que nos toca Leo Messi! ¡Nos toca Leo Messi, sí señor! Leo Messi con el Barcelona, anteriormente nos tocó Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, pues ahora Leo Messi con el Barça en su carta base, en su carta normal, ahí lo tenemos. Sí señor. Y continuamos en el sobre con Franri con el Eibar. Tenemos a Diego López con el Español, el portero de Lugo, de Paradela, y Johnny del Celta de Vigo. Muy bien, por ahora muy bien la apertura para ser 4 sobres de regalo con el starter pack. Está, por ahora no me puedo quejar, ¿eh? Está muy muy bien. Muy bien, y en este sobre, ojo, el primer estadio, que es una de las novedades de Mega Cracks de esta temporada, que son los estadios que vuelven otra vez. Y ahí tenéis el Estadio Metropolitano, que es el nuevo campo del Atlético de Madrid. Una foto que, bueno, más bien debe ser una recreación virtual, porque creo que fotos así tan actuales del estadio del Wanda Metropolitano no creo que las haya. Pero bueno, ahí lo tenéis, el nuevo estadio Atlético de Madrid. Ahí está, que se mudan, dejan el Vicente Calderón y se pasan al Estadio Metropolitano. Carta estadio del Atlético de Madrid. Tenemos carta entrenador José Luis Mendilibar en el Eibar. Tenemos en el Girona a Juanpe, recién ascendido, ya lo sabéis, a la Primera División, a la Liga Santander. Otra carta del Girona, Borja García. Ahí está. Iñaki Williams del Atlético de Bilbao y Kevin Gameiro con el Atlético de Madrid. Y por último, y para terminar, este sobrecito, una colección que, como os digo, me está gustando mucho lo que estoy viendo y que voy a hacer. Lo tengo decidido, la voy a hacer completa además. Venga, ahí tenemos último sobre, Gerard Piqué con el FC Barcelona. Tenemos a Durmisi con el Betis, una bala este jugador, Durmisi, rapidísimo. Keylor Navas con el Real Madrid, el portero costarricense. Gabriel, brasileño del Leganés. Y tenemos aquí Panini Generation, carta Panini Generation Bono, muchos le llaman Bono, al portero del Girona. Y
carta All-Stars, David López con el Español, exjugador que estuvo en Italia, en el Nápoles concretamente, que ha vuelto a la disciplina del conjunto periquito. Ahí está. Pues terminamos esta apertura del Starter Pack de Mega Cracks. Muy bien, que nos han tocado Cristiano Ronaldo, Messi en sus cartas base y alguna carta Panini All-Star que está muy bien con esos brillos y demás. Si os ha gustado, por favor, deja tu like, compártelo con tus amigos, coméntalo a ver qué te ha parecido y si tú también vas a hacer la colección, que me interesaría saberlo mucho además. Suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!